Hola, hola a todos. Hace tiempo que no me pongo en contacto con vosotros y pienso que es el momento idóneo para hacer este vídeo. ¿Y por qué es el momento idóneo? Bueno, como veis, estoy conduciendo, tengo por delante una hora, básicamente, de viaje. Estoy yendo ahora a Santa Eulalia Ronçana. Vengo de la Bisbal y he pensado que es muy buen momento pues para comunicarme con vosotros y explicaros un poco cómo va a ir el tema, ¿vale? Como os he comentado, va a ser después de un par de vídeos que he colgado este año de rescates, va a ser el primer vídeo así de comentaros cositas, ¿vale? Todos los que me seguís en el canal ya sabéis que el canal se ha especializado en abejas, en rescate de abejas. Se ha especializado también en todo lo que es la gran problemática de la avispa asiática. Y alguna vez he colgado algún vídeo, alguna cosita de libre, ¿no? O sea que, por ejemplo, llamadas así de teléfono, de acoso y tal, estoy un poco espeso. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente siempre que hago un vídeo, siempre os miro y me sabe como muy extraño estar hablando y estar mirando a la carretera, ¿no? No puedo hacerlo de otra manera. Espero que disculpéis, pues, esta forma de hacer este vídeo. Pero yo creo que era necesario. No me enrollo más, voy directo a lo que tengo que ir. Todos sabéis que tengo mi primer canal, que voy ya para 18.000 seguidores. Estoy muy contento porque está realmente haciendo su cometido. El cometido de este canal, lo sabéis, es favorecer lo que es la viabilidad de las abejas, si puede ser en estado natural, porque yo lo que hago es reubicarlas e intento que esas colmenas sean para polinizar, no para extracción de miel, no para explotación. Bueno, el canal es muy didáctico, realmente funciona, y hay mucha gente que me ha comunicado que están muy contentos porque me han copiado el aspirador de extracción de las abejas, con éxito. También hay mucha gente que está utilizando la técnica de embudo. Bueno, un montón de cositas que he ido desde el 2012, imaginaros, he ido colocando para que todo el que quiera imitarme lo pueda hacer y de esta manera pueda beneficiar pues a las abejas, ¿no? Y al fin y al cabo a las abejas es al mundo entero, ¿vale? Ahora hay una parada y si hay una parada puedo miraros un poco. Venga, paro. Entonces, bueno, quiero que sepáis que el cometido del canal está funcionando, está creciendo lentamente, pero bien, y me gusta realmente tener este cometido, ¿no? Que sepáis que también el cometido de la avispa y de todo lo que estoy haciendo, ya volvemos, de todo lo que estoy haciendo con el tema de la avispa asiática, pues también está dando muy buenos resultados de cara a la gente, para informar, para saber, para entender cómo están funcionando y, en cierta manera, para también presionar a sus ayuntamientos, a sus administraciones, de que hagan algo para la seguridad del entorno, ¿no? Del ecosistema propiamente dicho, ¿no? ¿Vale? Bueno, una vez dicho esto, hubo un momento en la línea de tiempo que yo estaba trabajando que empecé a poner pues la parte de terapias, porque yo soy también terapeuta de sonido y vibración a través del gong, que es un instrumento que se ha utilizado en Asia durante muchísimos años, ¿vale? Y diréis, ¿y qué tiene que ver el tema de la terapia y el
y la vibración y el sonido y que seas terapeuta, bueno, tiene que ver mucho. A ver, quiero que sepáis de dónde viene que yo sea terapeuta de vibración y sonido. ¿Por qué lo soy? ¿De dónde viene? Pues aunque no lo creáis, viene del mundo de la abeja. Pensar que yo, cuando estaba rescatando los enjambres o colmenas salvajes que molestaban, digamos, a la gente y creaban problemas, yo de repente tuve la necesidad, yo hacía yoga y tuve la necesidad de coger un día y plantearme, por casualidad, un taller de cuencos tibetanos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo trabajaba con sitios naturales donde visitaba, había gente que venía a visitar estos parques y venían a visitar familias, ¿vale? Y uno de los integrantes de la familia, pues a lo mejor tenía fobia a las abejas. Claro, la visita que yo ofrecía era una visita muy didáctica para entender y ver en directo, sin ningún tipo de protección, las colmenas que yo tenía, ¿no? La verdad es que iba muy bien, pero claro, cuando empezaron a presentarse personas que tenían realmente fobia a las abejas, me encontré pues con que toda la familia venía conmigo a visitar las abejas, pero había un integrante de la familia que no podía venir a verlas, ¿no? Porque tenía fobia, o sea, es que imposible, y menos sin traje. Si con traje ya le costaba venir a visitar, imaginaros sin traje. La sorpresa fue que al haber hecho el taller de cuencos, que fue un taller que hubo una persona, Ana, que era mi profesora de yoga, mi gurú de yoga, ¿no? Mi maestra, pues de repente yo utilicé los cuencos tibetanos para hacer como unas terapias contra la fobia de las abejas, ¿no? La sorpresa fue que hubo gente que vino con la familia y que sabían perfectamente que no iban a venir a visitar con los hijos y el marido, por ejemplo, y que se iban a quedar ahí tomándose un refresco mientras los otros hacían toda la ruta conmigo, ¿no? La sorpresa fue pues que yo incorporé esta terapia antes de empezar, digamos, la visita, ¿no? La sorpresa, y repito, la gran sorpresa, es que esta persona se desbloqueaba y de repente venía con nosotros. Claro, evidentemente los hijos, el marido y el grupo entero alucinaban de que esa persona, que había venido con muchos miedos y muy cerrada a ver, a disfrutar de ese día de las abejas, del mundo de las abejas, pues pudiera darse el caso de que viniera con nosotros y disfrutara, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue todo mágico, ¿no? Claro, yo ya me quedé con que la terapia del bol tibetano podía servir para eso, ¿vale? Un día, de repente, me llamó Ana y me dijo: oye, de aquí 2 meses viene un gurú de cuencos tibetanos muy importante, muy chulo, y me gustaría ir a esta formación. ¿Por qué no te apuntas conmigo? Porque no quiero ir sola. A lo que yo le respondí pues que fantástico, porque si me había servido pues podía mejorar mucho el tema de la terapia, ¿no? que ofrecía antes de las visitas con las abejas. Tela marinera, cómo me estoy enrollando, pero es que quiero que lo entendáis, ¿vale? Tener un poco de paciencia. Bueno, total, que sí, que me apunté. Ella me dijo: no hace falta que mires el temario, no hace falta que mires nada, apúntate, paga y apúntate, que yo me apunto contigo y así disfrutamos los dos, ¿vale? Y eso hice, me apunté y bueno, me olvidé de que me había apuntado, pasaron los meses y entonces me llegó un correo electrónico diciéndome, avisándome de que, bueno, tal día, tal hora empezaba el curso, que duraría X meses, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo di por sentado de que iba yo pues con Ana, ¿no? Que es la que me había motivado, la que me había liado a hacer esta mejora, ¿no?
La sorpresa fue que cuando se acercaba el día del fin de semana que empezábamos ya el curso, llamé a Ana y le dije, oye, que tenemos que concretar, tenemos que quedar porque ya se acerca el momento de formación y evidentemente pues es para coordinarnos, ¿no? La sorpresa fue que ella me dijo, ay, Gustavo, que no me he acordado, es un poco despistada, ¿eh? Ay, Gustavo, que no me he acordado, de verdad que no lo he hecho con mala intención, pero va a ser que vas a ir tú solo, ya me explicarás, porque al final me ha salido un taller de lo mío, que no sé qué, y al final no puedo ir, me quedé a cuadros, pero todo fluyó, pensé, ah, bueno, da igual, esto quiere decir que el cosmos, que el universo me manda a mí hacer esto y lo tengo que hacer y punto. Vale, perfecto. Así que me armé de valor y el día que tocaba, pues me presenté ahí. Al presentarme ahí, de repente, habían, no sé si 12 o 15 personas más y todos eran terapeutas. Eran terapeutas, pues, alguno era de Reiki, de otros de diferentes campos, ¿no? Pero todos eran terapeutas, con su titulación de terapeuta y todo. La sorpresa es que de repente yo empecé a mirar la sala y yo no veía cuencos. No veía cuencos. A lo que me acerqué a varios de estos terapeutas y les pregunté, les dije, ¿dónde están los cuencos? No, aquí no hay cuencos, me decían. ¿Cómo que no hay cuencos? Si yo vengo a hacer un taller, no, una formación. Ah, bueno, una formación de cuencos, ¿no? No, de cuencos no, de gong. ¿Cómo de gong? El gong, y me enseñaron, y estaba todo colgado con sus gongs correspondientes, platos gigantes, y yo en la vida, me parece que había visto en alguna ocasión, en alguna película de Kung Fu o de lo que fuera, pues los platos gigantes aquellos que, ¡pam!, que le daban, ¿no? Y de repente me quedé como muy cortado, ¿no? ¡Ostras! Pues yo me parece que venía a hacer una formación de cuencos, no de gongs. No. Esto es formación para, y me especificaron, para terapeutas de gong. ¡Ay! Perdón, que me lío. Para terapeutas. Y es además de gong. Ah. ¿Y tú, terapeuta, de qué eres? ¿Yo? ¿Terapeuta? No, yo no soy terapeuta. Ah, ¿no? No, yo soy rescatador, yo rescato abejas. Pero, ¿y qué haces aquí? Pues no tengo ni idea. Yo, que me ha liado la Ana. Bueno, pues no pasa nada. Pues deberías de coger y irte, me decían. Pero ¿cómo me voy a ir? Si lo he pagado el curso. Además, no era un curso barato, o sea, ¿vale? Pues no es para ti el curso, me iban diciendo. Claro, me agobiaron tanto que hubo un momento que me fui al gurú y le dije, oye, mira, me parece que me he confundido, yo aquí me parece que sobro, no debería estar. El gurú, en silencio, me iba escuchando y de repente me interrumpió y me dijo, oye, a ver, una cosa, tú estás aquí, ¿por qué? Bueno, pues porque mi gurú, mi maestra de yoga, hice un curso de cuencos tibetanos, esos cuencos tibetanos me sirvieron porque yo me muevo en el mundo vibracional de las abejas, pero claro, yo lo que hago es salvar abejas. Él me miró a los ojos, me cogió de las manos y me dijo, posiblemente ha llegado el momento en que no solo salves abejas, sino también ayudes a las personas. Y yo me quedé un poco parado, ¿no? Digo, a ver, a las personas. Yo ya ayudo a las personas, porque el servicio que hago de rescate de abejas y tal, yo no cobro y les hago, digamos, un beneficio a las personas, porque no tienen que pagar el coste de sacarse el problema de encima. Por lo tanto, ya estoy ayudando. Y me dijo, no me estás entendiendo. Tú vas a poder ayudar terapéuticamente a través del sonido y la vibración. Dije, ya, sí, lo estoy haciendo también con los gongs, porque he apaciguado algunas fobias y he conseguido el poder
el poder hacer que gente se quite fobia de las abejas, ¿no? Y que puedan conocer el mundo tan maravilloso de las abejas. A lo que él me paró otra vez y me dijo, hacemos una cosa, quédate hasta el mediodía, disfruta de esta enseñanza, de esta introducción que voy a hacer del mundo del gong, la vibración y el sonido, y si no te convence, me miró a los ojos y me dijo que yo creo que sí te va a convencer, te devuelvo todo el dinero y te vas. Y así fue como, visto y no visto, me volví terapeuta de sonido y vibración a través del GOM Tam Tam, que es el GOM por excelencia, para mí, más completo, porque estaríamos hablando del éter, ¿no? De donde engloba todo. De hecho, es un tipo de GOM que sirve para cualquier terapia, cuando hay otros GOMs que se especializan en diferentes ámbitos, y este, en cambio, es más completo, ¿vale? Porque puedes trabajar básicamente todo, ¿vale? Bueno, no me quiero liar. Con lo cual, de ahí viene que yo haya acabado como terapeuta de sonido y vibración, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, durante mucho tiempo, bueno, cuando empecé a subir vídeos de terapias, de baños de gong, ya os contaré cómo funciona todo y qué es, ¿no? De repente, un día hablando con mi hermano mayor me dijo, a ver, no mezcles, Gus, no mezcles. Más vale que te centres en el mundo de la abeja y la avispa y el tema del gong lo saques aparte. Y eso hice, en cierta manera, por respeto a todos vosotros, y porque en un momento dado no vi una relación directa entre el mundo vibracional del gong y el sonido con el mundo de la apicultura. Aunque sí que, si miráis, hay una grabación que hice, o sea, ahí inconscientemente ya hice algo para los apicultores, para la calma, para los apicultores. Y os voy a ser muy sincero. A día de hoy he pensado, a ver, el mundo de la apicultura, el mundo en el que me muevo, el mundo en el que tengo el canal con más seguidores y con más resonancia, es el Gustavo Pou, ¿vale? Es mi canal. El canal se llama Gustavo Pou, no se llama abejas, no se llama, yo qué sé, avispas, no se llama, no tiene título. Por mucho que le pese a la gente que me sigue, y al que no le guste, ya puede coger puerta e irse, el canal es personal. El canal es ¿qué hace Gustavo? El canal es soy yo, soy así de complejo. Y entonces creo que tuve un fallo al separar lo que era mi parte de terapeuta de sonido y vibración, separarlo en el mundo de mundo mío de internet, de YouTube, ¿no? Que al fin y al cabo era canal Gustavo Pou. Entonces, ha tenido que pasar un montón de años, pero montón, y ha tenido que pasar que salga de mi zona de confort, porque es más complejo todo, para que al final me dé cuenta de que, en cierta manera, estoy limitando mi canal. Y al que no le guste, oye, que coja la puerta y se vaya. O sea, es que no quiero gente que no esté conmigo por lo que hago, por lo que soy y por lo que puedo ofrecer a la gente, ¿no? Entonces, aparte del mundo de la abeja, del desarrollo de técnicas y de todo lo que podamos mejorar para digamos, el beneficio de la abeja, aquí hay otra cosa que no se ha tocado y que no he comentado, y es el hecho de que siempre, en todos los canales de apicultura, en todos los canales o grupos que hay, veréis que siempre se está hablando de manejo, de enfermedades,
de cómo hacer crecer el apiario, de cómo mantenerlo, de cómo sacar más producción de miel, de polen, de propóleo, de de veneno, ¿vale? Para poder hacer tipo medicación y tal. Todo está relacionado, ¿no? Pero, ¿habéis pensado que no hay ningún canal de apicultura que haya un terapeuta de sonido y vibración, un terapeuta que se dedique al apicultor? Porque, a ver, el apicultor cuando va al apiario dependerá mucho de su estado emocional, de su momento para actuar con sus abejas. El mundo, y todo el que es apicultor me va a entender perfectamente, el mundo de la abeja es vibracional. Realmente la vibración es súper importante y depende en qué estado estés vibrando, vas a tener una respuesta de una manera u otra. Entonces, quiero, no voy a ser muy pesado, pero sí que voy a compartir con vosotros alguna cosita que os pueda beneficiar. ¿Por qué? Porque aparte de apicultores somos personas y al ser personas nos influyen muchas cosas. Y hay mucha gente que a día de hoy puede tener fracasos dentro de lo que sería el apiario, el mundo de la abeja, solo por cómo está vibrando, por cómo está, qué situación está pasando, cómo lo está pasando. Y si yo puedo beneficiar a esas personas, no solo como apicultor, sino como persona, y yo puedo beneficiarlos para que luego, cuando desarrollan lo que es el entendimiento con sus colmenas, si puede ser en positivo, si puede beneficiarles, pues ahí lo dejo. Entonces, este vídeo explica un poco el porqué de repente voy a empezar a compartir en mi canal algunas cositas, ¿vale? Algunas cositas que os pueden beneficiar mucho. Cuando digo mucho, es mucho. Porque os voy a dar un dato. ¿Sabéis cuánta gente no respira bien? ¿Sabéis cuánta gente tiene problemas a través de la respiración de agobio, estrés? Y pensar un poco. Agobio, estrés, ¿te va bien ir al apiario? ¿Te va bien visitar a tus abejas en un estado de agobio y estrés? Pensar. Bueno, lo dejo ahí de momento, ¿vale? Seguiré comentaros cositas. Y en este momento, enviando esta botella, lanzándola, para que os llegue, ¿vale? Y a esos, ya lo digo, y a todos aquellos que no les mole, coger el portante y marchar. Porque yo aquí no estoy por ego. Yo aquí no estoy para tener miles y millones de seguidores. No, no, no. Yo aquí estoy con una causa desde el 2011 o 2012, que es cuando empecé en este canal. Estoy solo por una causa, que es ayudar, ¿vale? Por lo tanto, que me da igual. Tengo, os lo he comentado al principio, tengo un segundo canal desde hace, no sé, 2 o 3 años o más. Tengo 50 seguidores, fieles, auténticos. Ya me gustaría que todos fueran como estos 50. Y estoy encantado de la vida, de no crecer en este sentido. Bueno, a través de Instagram sí que es verdad que me está creciendo mucho los seguidores. Pero que tampoco mi afán es de crecer a millones de seguidores y no va por ahí los tiros, ¿vale? Con lo cual, pues nada, os dejo esta sonda, os comunico este mensaje y a partir de ahora haré algún vídeo más explicando las 4 directrices para que sepáis por dónde van los tiros. ¿Qué os parece? Un torrao, ¿no? Realmente me he enrollado mucho, ¿vale? Pero yo considero
que es momento de comunicaros y transmitiros todo lo que va a venir, ¿vale? Y os aviso, van a venir curvas, y buenas además. Yo creo que buenas, y todo el que esté ahí y que esté abierto de mente, me interesa. La gente que sea buena, la gente que está en el mundo de las abejas, no únicamente por egoísmo, sino que quieren hacer las cosas con alma, con calma. Evidentemente, tienen que sacar miel, yo no voy a criticar eso, pero sabiendo y respetando al mundo de la abeja, pues os quiero conmigo, os quiero mucho, estoy muy contento, pero a partir de ahora vais a tener un poco más de información y sobre todo vais a tener un espacio dentro del mundo de la abeja, que no solo es para la abeja, sí, o indirectamente sí que es para la abeja, pero digamos que nos vamos a centrar más en el estado de salud de cara al apicultor, ¿vale? Me interesa que la gente que se mueve por amor a la abeja esté bien, ¿vale? Y si yo puedo ofreceros calma y un buen enfoque, os quiero ayudar, igual que vosotros me ayudáis a mí. Venga, pues nada, a ver si le dais un like, compartís este vídeo, que es un torrao y que realmente es la prueba de oro, que si la gente lo mira y tira adelante, querrá decir que siga tocando con el dedo en la llaga, ¿no? Intentando ayudar todo lo posible a que detrás de la máscara, detrás del apicultor, hay esa persona que para mí tiene que ser también muy importante y que tenemos que fluir, que brillar, que iluminarnos. Bueno, pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima.